Estamos trapeando. Y aquí en la cocina, si no trapeamos, se penetra la masa, la comida, todo. Entonces quieren limpiar. Bueno, ya quedó mi cocina. Si ve, limpia, reluciente. Ah, unas personas me preguntaron: Paola, ¿por qué no te compras un refrigerador nuevo? Del último modelo. Y yo les digo, mucha, si vieran mi refrigerador que yo tengo, así como lo ven, todo viejito y pintado, es un buen refrigerador. No se me ha dañado jamás desde que lo compramos. Entonces no hay necesidad de cambiarlo aún. Pero cuando haya, sí lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar solo por darme lujos. No. Si sirven las cosas, pues hasta que se arruinen lo vamos a cambiar. Bueno, terminamos la cocina. Entonces vamos con las cajas que tengo aquí abajo y sala de abajo, porque aquí es donde Ashley hace micos y pericos. Ella tira todo, ella saca todo. Si ven todo eso aquí, es porque ella lo ha hecho. Ahorita, en lo que yo estuve lavando, ella hizo un montón de travesuras. Me sacó un mango, tiró la cáscara, sacó una galleta, lo tiró, sacó la basura, sacó zapatos, sacó juguetes. Entonces, es ella, no soy yo. Yo limpio todos los días, pero bueno, ella es la que me pone trabajo todos los días. En lo que yo lavo, ella hace sus travesuras. Sacó maíz de la cocina, sacó sillas, sacó y sacó hasta el punto. Entonces, por más cuando uno tiene un vino así, cuesta tener limpio porque son bien traviesos. Imagínense, yo siempre estoy ahí vigilándola, qué es lo que hace, qué no hace. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Y también en un video anterior, hace tiempo, me preguntaron por qué le pongo esto, esta sábana o este cobertor, digámoslo así, miren pues, a mi sofá. Primero les pongo porque Ashley está aquí, entonces ella, si cae un jugo, un yogurt, una golosina, agua, facha, ella lo riega.
Entonces, no queremos que se dañen tan rápido los sofás. Y si no le pusiera este cobertor, el que estuviera sucio fuera el sofá, no el cobertor. Entonces, usando la lógica, ¿verdad? Por eso es que yo les pongo estos cobertores a mi sofá, para que pues no los vayan a arruinar tan rápido los niños, porque uno de adulto, ¿entiende? Pero ellos son niños, no hacen caso. Miren, se suben con los zapatos ahí. Entonces, todo eso es, tiene su porqué. No es nomás lo que yo quiero, ¿no? Eso tiene su porqué. No porque yo quiera hacer eso, no. Si yo viviera solita, sin cobertor tuviera. Miren, no, bájate de ahí, te voy a pegar, bájate de ahí. Deja de molestar, si te vas a sentar, sentada, si no, no te sientes. Ay, Dios mío. Entonces, ya sacudí eso. Ahora, aquí es más poco lo que yo hago. Aquí en esta sala ya es más poco porque ya no hay muchos. Siempre así saco la basura yo, ¿bien? Así. Pero ese día me tocó agarrar con la mano todo porque el chucho me lo había tirado. El chuchis. Y bueno, aquí está mi comedor. No lo ocupamos este comedor más porque comemos en la cocina siempre, pero siempre lo limpio porque Gabriela y Ana aquí hacen sus tareas, entonces siempre lo limpiamos, lo pudimos. Mi comedor, no sé si mis suscriptores de antes sabían dónde estaba, pero como ahí pusimos una tienda, entonces ya no está ahí. Miren qué les digo, las travesuras de Ashley. Miren, en mi pina, voy a echarle esto. Esta es mi pila, pero estaba lavando, pero se fue el agua, ya solo me quedó un poquito. No sé si se recuerdan ustedes que... Bueno, entonces ya terminamos la limpieza. Ya vinieron los patrones. Ya está el patroncito comiendo. Y pues ya quedó limpio aquí. Y todo, esa bolsa es de basura. Y todo. Mi baño, todo. Entonces terminamos este video aquí. Espero les haya gustado. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Ya no les terminé de mostrar qué es lo que más hago. Entonces lo único que hice fue limpiar el baño, recoger todo lo que estaba tirado porque saben que Ashley todo tira. Igual aquí en la sala. Entonces ahí se terminó mi video. Ya no lo grabé porque Ashley tuvo un accidente, se cayó. Entonces ya no lo pude grabar porque la estaba contemplando. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Ah, van a preguntar por Gabriela y Ashley, están comiendo arriba, en la sala de arriba. Entonces nos vemos hasta la próxima.